Welcome to the week 23. This is a special for St. Valentine's Day, and we are going to work on certain vocabulary, okay? Okay, let's move on. Okay, what do you think this is? What's this? Yes, arrow es una flecha. Very good. Copy this to your notebook, please. Copy the vocabulary to your notebook. Balloons. What are balloons? Son globos. Muy bien. What's a bow? Es un arco. Good. What's a cake? Es un pastel. What's a card? Es una tarjeta. Good. What are chocolates? Esto está muy fácil. Sí, son chocolates. Cupid. ¿Quién es él? Who's that? Es Cupido. Date. O go on a date. Es una cita. Dove. ¿Qué son doves? Son las palomas. Very good. Flowers. ¿Sabes qué son flowers? Flores, muy bien. Gift. Es un obsequio. Trata de repetir el vocabulario de los mí para que practiques la pronunciación. Heart. Es un corazón. Good. Hug. Abrazo. Kiss. Es un beso. Y love es amor. Poem. Un poema. Ring. Son anillos. Y rose. Una rosa. Si quieres decir el plural serían roses. Teddy bear. Un teddy bear es un osito de felpa, osito de peluche. ¿Va? Cuando vayas a practicar, regresas el video a la primera parte donde está el vocabulario y escucha y repite para que puedas practicar la pronunciación. Okay, now let's review the vocabulary, okay? Lee la definición y trata de adivinar la palabra. ¿Cuál de esas puede ser? Okay? Dice, it's small, thin, rubber bags that you blow into the air, used as decoration. ¿Qué pueden ser? Piensa, ¿qué puede ser? Yes, they are balloons, son los globos. Espero que la hayas tenido bien. Te sugiero que vayas escribiendo tus respuestas en una lista y que conforme veas la respuesta correcta te pongas palomita o tal. Veamos. It's a piece of thin paper or cardboard on which something is written or printed. ¿Qué podría ser? Es una pieza de papel o cartón en la que puedes escribir o imprimir. Yes, es una card. Muy bien. Now, touch someone with your lips to show affection. Tocar a alguien con tus labios para mostrar afecto. Muy bien, es un kiss. What about este? The Roman god of love. He is usually shown as a baby boy with wings and a bow and an arrow. Es un dios romano, el dios romano del amor. Generalmente se muestra como un bebé, un niño, con alas y con un arco y una flecha. ¿Quién puede ser? Yes, es Cupid. Muy bien. Now, a piece of writing in which the words are chosen for the beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines with rhymes. Dice un escrito en el cual las palabras
se eligen por su belleza y sonido, y son cuidadosamente ordenadas, frecuentemente en líneas cortas para hacer rimas. ¿Qué será? Y haces un poem. Veamos ahora a very strong feeling of affection towards someone who you are romantically or sexually attracted. Es un sentimiento muy fuerte de afecto hacia una persona o alguien en el que tú estás atraído, por el que tú estás atraído romántica o sexualmente. ¿Qué puede ser? Yes, it's love. Muy bien. An appointment to meet someone or go out with him or her, especially someone with whom you are having or may soon have a romantic relationship. Es una cita, a date. Muy bien. Put your arms around someone and hold him or her tightly to show affection. Poner a alguien en tus brazos y apretarlo con afecto. Y eso es un hug. Muy bien, un abrazo. A toy made from soft or furry material which looks like a friendly animal. Un juguete hecho de suave y peludo material, el cual luce como un animal muy amigable. Es un teddy bear. Muy bien. A foot made by making a mixture of flour, eggs, sugar and fat in the oven. Es una mezcla dulce de comida y en este caso es harina, huevos, azúcar y mantequilla en este caso en el horno, en el oven. It's a cake, yes, es un pastel. A long thing weapon which is sharp and pointed at one end and which often has feathers at the other end. It is shot from above. Es un arma delgada y larga, la cual es puntiaguda y en uno de los lados y frecuentemente tiene plumas en el otro lado. Se dispara desde un arco. ¿Qué puede ser? Yes, es una arrow. Yes, una flecha. Veamos qué es. Es una rose. Yes. Now, let's see. Something that you give someone as a present. Es algo que le das a una persona como un obsequio, un presente. Gift. Very good. Small circles of metal that you wear on your fingers as jewelry. Son pequeños círculos de metal que tú te pones en los dedos como joyería. Rings. Very good. Now, birds that look like pigeons but are smaller and lighter in color, used as a symbol of peace. Son pájaros que lucen como... no puedo decir esta porque ya les daría la respuesta, pero son más pequeñas, son más ligeras en color, son más claritas en color, se usan como símbolo de paz. ¿Qué puede ser? Piénsale. Sí, son doves. Son palomas. Muy bien. Now, let's play a game.
Vamos a jugar un juego. Dice, di la palabra que representa la imagen y juega al gato. Entonces, lo que vas a hacer aquí, como es un video, esto no es la clase virtual, lo que vas a hacer es que vas a señalar con tu dedito cuál es la imagen y vas a decir el nombre en inglés de esa imagen, si lo recuerdas. Si lo recuerdas, incluso puedes hacer el gato en tu libreta, ajá, y haces el círculo o el tachecito, si lo recuerdas. Y si no, entonces te pones el tache, que sería el de la persona contraria, ¿ok? Veamos. Ok. Fíjate bien. Fíjate en las imágenes. Ahora, elige una imagen. Ok. Yo voy a decir los nombres de las imágenes la primera vez, ¿ok? Y tú vas a tratar de adivinar cuál es la imagen después de que yo la diga. Ajá, ahorita voy a decir todas, ajá, y después tú vas a tratar de recordar más bien cómo se llaman. Sale, la primera, vamos con esta, es balloon. Cake, roses, teddy, chocolate, cupid, love, cards y kiss. Ok, ahora yo voy a hacer un círculo en una de las imágenes y tú vas a tratar de recordar cuál es. Si lo lograste, le vas a colocar un círculo ahí en el gato que vas a hacer en tu libreta. Si no lo lograste, no puedes hacerlo, ¿ok? Entonces, el punto sería para mí en este caso, ¿ok? Va, puedes jugar con otra persona ahí en tu casa, a lo mejor tu mamá, tu papá o un hermano, y así conforme vayan ganando o perdiendo, se van colocando los símbolos. Si tú no la adivinaste, entonces el gane es para la otra persona que está contigo. Y así sucesivamente, ¿va? Veamos si lo podemos hacer así aquí. Yo escojo, veamos, esta. How do you say that? ¿Cómo dices eso? Ok, veamos si la atinaste. Es un kiss. Si sí la atinaste, ponte el simbolito que hayas elegido. Y si no, pon el contrario. Ok, ahora elijo esta. ¿Cuál es? Es Teddy. ¿La tienes bien? Ponte el circulito o el símbolo que hayas elegido. Y si no, el contrario. Elijo esta. Es chocolate. Espero que la hayas tenido bien. Está súper fácil. Coloca tu símbolo. Y veamos ahora esta. ¿Lo recuerdas? Balloons. Espero que ya la tengas. Y si la tienes, ya tendrías aquí el gane. Si no, la otra persona te ganó. En este caso, yo. Muy bien. Veamos el que sigue. Muy grande. Ok, yo elijo este. ¿Cómo se dice? Gift. Veamos. Este. How do you say that? Date. Cita. Yes. Veamos esta. Arrow. Veamos esta. Rose. Y esta. Heart. Si tú tuviste tus tres símbolos, tú ganaste. Y si no, te gané yo. Veamos el que sigue.
¿Qué tal este? Teddy Bear. Esta. Cupid. Muy bien. Este. Kiss. Y este. Arrow. Muy bien. Si tuviste tus tres símbolos, tú ganaste. Y si no, lo siento mucho, yo te gané. Ok. Veamos. Ese fue el último. Ahora nos toca cantar. Vamos a cantar una canción. Vas a ver el video, vas a escuchar la canción y después tratarás de cantar. Al final, lo que vas a hacer es que la vas a practicar varias veces y te vas a grabar a ti mismo cantándola en un archivo de audio y me lo vas a mandar por WhatsApp. ¿Ok? Good. La canción es The Heart Shape. Esa la puedes encontrar en YouTube. Yo te mandaré el link a través de WhatsApp para que la puedas practicar varias veces antes de grabar. I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. H-E-A-R-T, H-E-A-R-T, H-E-A-R-T. The heart shape says I love you. All right, now let's clap instead of using the letter H. I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. E-A-R-T, 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 the heart shape says I love you. All right, now let's clap for the first two letters. Are you ready? I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. A-R-T, 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 the heart shape says I love you. I knew you'd get it. Now let's clap for the first three letters. I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. R-T, 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 the heart shape says I love you. All right, you got it. Now let's clap for the first four letters. I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. T. 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 The heart shape says I love you. Now all we have to do is clap once for each letter. Are you ready? Well, I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. The heart shape says I love you. Great job! Okay, now to finish it off, let's sing all the letters. I made a Valentine for you. The heart shape says I love you. H-E-A-R-T, H-E-A-R-T, H-E-A-R-T. The heart shape says I love you. Okay, now it's time for the art craft. Ahora vamos a hacer nuestro proyectito de arte con inglés, obviamente, en el cual vas a elaborar una catarina y vas a escribir un poema llenando los espacios en blanco, ¿ok? Ok, vamos a hacer nuestra catarina, pero va a ser un poquito diferente a la que ves ahí.
lo primero que vamos a hacer es marcar dos círculos. Uno, bueno, yo les pedí una hoja rosa o roja y una hoja blanca. Lo que vas a hacer es usar un vaso del mismo tamaño, es decir, uno solo, y vas a marcar sobre la hoja roja y la hoja blanca con el vaso. Okay, ya que lo tengas, vas a recortar esos círculos y después vas a marcar la mitad del círculo rojo. Por ejemplo, voy a tomar como referencia la hoja roja. Vas a marcar la mitad y la vas a recortar. Okay. Después de eso, vas a hacer círculos con un color negro, o con un marcador, lo que tengas, una crayola, para que se vean ahí los puntitos de la Catarina. Ya viste, aquí en el centro se ve que ya está la marca de la línea que hicimos a la mitad. Ahora, después, lo que vas a hacer es recortar esas piezas y las vas a unir al cuerpo. Vaya, el círculo blanco es el cuerpo de la Catarina. Entonces ahí en la parte de arriba las vas a acomodar de tal forma que quede el centro libre para escribir. Lo blanco va a ser donde vamos a escribir. Después vas a marcar con un objeto que tengas pequeñito, redondo, una tapa, no sé. Vas a marcar un círculo más pequeño para hacer la cabeza de la Catarina y la vas a colorear de negro. Después se la vas a pegar al cuerpo, puede ser con Durex o con Brit, con lo que tengas a la mano. Después vas a hacer unas antenitas con algún pedacito de hoja que te haya sobrado. Puedes hacer las antenitas, las recortas y se las pegas a la cabecita que hiciste. Y aquí viene lo importante. Vas a escribir un poema. Vas a modificar el poema que te voy a dar como ejemplo con el vocabulario que vimos. ¿Ok? Este es el poema que vamos a trabajar. Dice: Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Las rosas son rojas, las violetas son azules, el azúcar es dulce, igual que tú. Así eres tú. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar las palabras que se refieren a las cosas. Por ejemplo, aquí, las rosas, las violetas, el azúcar. Vamos a cambiar esas palabras por algunas de las que vimos en el vocabulario. Por ejemplo, en lugar de rosas, puedo poner chocolates. En lugar de violets, puedo usar cards, por ejemplo, las tarjetas. Cards. En lugar de sugar, que eso sería una sola cosa, aguas aquí, tendría que ser, por ejemplo, rose. Puedes colocar, no, rose ya tenemos ahí. Aguas, que no debemos repetir las palabras que ya estaban en el poema original. Puede ser, déjame pensar. Gift, se me ocurre gift de momento. Gift, un obsequio. Recuerda que como aquí tenemos is, tenemos que colocar a o an, porque estamos hablando de una cosa. Are, recuerda que significa son, y is significa es. Entonces, ya que tenemos las tres cosas, ya cambiamos las tres cosas, entonces vamos a cambiar los colores. Por ejemplo, red. ¿Los chocolates son rojos? Bueno, sí, algunos, pero en general son brown. Son de color café. ¿Las tarjetas son azules? Sí, pero como no podemos repetir, vamos a usar cualquier otro color. Por ejemplo, yellow. Las tarjetas son amarillas. Y aquí, a gift, un regalo es... A gift es... aquí bien pueden usar un color o pueden usar un adjetivo si ya lo conocen. Por ejemplo, puede ser... A gift is nice. Un regalo es bonito. O bien pueden... que es un adjetivo. O bien pueden usar un color. A gift is...
no sé, red, pero no podemos repetir, entonces pink, por ejemplo, pink, ok, rosa, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, solo cambié los nombres de las cosas y los colores. Eso es lo que tú vas a hacer. Ajá. Ahora, aquí esto no crea una rima. Por ejemplo, chocolates are brown, cards are yellow, a gift is pink, and so are you. ¿Ya viste? No rima. Si tú logras encontrar la forma de ordenar las palabras o de encontrar palabras que realmente rimen, sería mucho mejor. Pero si no lo logras, no hay problema con que hayas logrado hacer a reemplazar así como lo hicimos aquí. No hay problema, lo puedes enviar, va a seguir siendo tu poema, ok. Bien, ya que lo tengas así, entonces, así como acá, esta es la plantilla, digámosla, y ahí vas a escribir lo que tú quieres poner, como el ejemplo que hice ahí. Ya que lo tengas así, vas a agregar tu poema al centro de tu Catarina, ¿ok? Add your poem. Y te va a quedar más o menos así. Yo lo puse así con letra de aquí para que se vea bien claro qué es lo que se pone. Ahora, subrayé y puse de otro color las cosas que deben estar distintas. No puede venir nada igual. Eso es lo que yo te voy a calificar. ¿Ok? Y la decoración que quieras hacerle, eso ya depende de ti, que se vea súper bonita. Igual que yo, la puedes pegar en una hoja de otro color para que resalte, y o la puedes entregar así. Debes sacarle una foto y mandármela por WhatsApp para que yo la revise. Y al igual que tu audio, para que revise. Cada uno de esos, recuerda que va a valer 5 décimos. Y yo te los voy a checar uno por uno. Ahora, una vez que ya te haya checado tu trabajo y que ya lo hayas corregido, deberás regalarle esta tarjetita, mi tarjetita, a alguien que te importe mucho, a quien le hayas dedicado ese poema, a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito o a quien quieras. ¿Ok? Muy bien. Thank you. Happy Valentine's Day. Espero que se la hayan pasado súper bien. Y que Valentine's Day no solamente sea un día al año, sino que sea siempre. Thank you for watching and bye bye.